Buenas, ya. Vamos a ver el tema del día de hoy, que es el estudio de los aspectos generales de las contrataciones del Estado. Y para entender un poco el tema que vamos a ver sobre residencia y supervisión, tenemos que entender de manera general y también de manera directa, es por qué el Estado contrata, ¿no? ¿Por qué el Estado siempre contrata bienes, servicios y obras? El Estado contrata porque está integrado por diversas instituciones que desarrollan funciones, ¿no? Como todos sabemos, hay diversas instituciones en el país, municipalidades, gobiernos regionales, hospitales, escuelas, muchos servicios, mucho más, que requieren, en este caso, bienes, servicios y obras, ¿no? Requieren bienes, servicios y obras, por lo cual siempre el Estado contrata, ¿no? Directamente. Directamente nosotros estamos ligados a lo que es el tema de obras, ¿no? El tema de obras estamos ligados a nosotros, en el cual vamos a ir viendo paso a paso de cómo se va llegando al tema de obras, ¿no? El tema de la contratación pública, que tiene mucho que ver con el tema, es un acuerdo, pues, que prácticamente hace el Estado con un proveedor. O sea, prácticamente es un acuerdo que tiene el Estado con el proveedor para satisfacer una necesidad, ¿no? El tema para provisionar un bien, dar un servicio o hacer alguna obra. Todo ello destinado, pues, a la satisfacción de una necesidad pública, ¿no? Tiene que ver mucho con la satisfacción de una necesidad. A tener en cuenta este concepto, ¿no? La finalidad pública tiene que ver mucho con el interés que requiere cada institución en satisfacer algo, ¿no? Y por algo yo lo contrato. En este caso está ligado a lo que es la naturaleza de la función de la entidad. Salud, educación, cultura, deporte, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo requiero, soy director de un hospital, en mi área de contrataciones requiero una atención médica oportuna para el asegurado, ¿no? Esa es una necesidad, por ejemplo, ¿no? Otra necesidad sería una atención educativa para el alumnado, una atención deportiva, ¿no? Para la población, ¿no? O sea, depende de la índole del proyecto y del trabajo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un hospital. El hospital requiere un equipo médico, requiere una computadora, requiere una camilla, un mueble, un estetoscopio, medicina, sábanas, ¿no? Pero no lo va a ir a comprar a una tienda con la plata que tengo, ¿no? Este es una compra grande, es una compra que tiene un hospital, se hace a través de una contratación. En este caso puede ser a través de bienes, en este caso, la mayoría, ¿no? Sábanas, muebles, estetoscopios. También puede ser un servicio, de repente tengo que pintar, hacer una pintura, tengo que hacer un mantenimiento de un equipo. De repente ya se hace un expediente técnico, se hacía una obra de un hospital, un mejoramiento, una refacción, ya sería una obra, ¿no? O sea, cada empresa estatal, cada institución pública requiere tiene una finalidad. Entonces, poco a poco vamos desglosando este tema para entender, pues, que cada institución requiere, pues, una atención, en este caso, ¿no? En lo que es la evolución de las contrataciones del Estado en el Perú a través del tiempo, lo que sabemos, lo que tenemos idea nosotros es a partir del año 79, ¿no? Porque antes era muy disperso el tema y la investigación, ¿no? Dentro del año 79 se crea el Reglamento Único de Adquisiciones, hubieron reglamentos activos de consultoría, reglamentos únicos de licitaciones, ¿no? Y contratos de obras públicas, así se llamaba antes. Fueron promulgados después en el año 85, 87, el año 80 respectivamente, ¿no? Cambio de nombre, se llamaba Cadeli, Conazuco, Consulcop. Y eran más que todo lineamientos no tan normados, pero ya venían pues prácticamente con disposiciones, ¿no? Necesarias para adquirir bienes, servicios, ejecutar obras, ¿no? No era de la manera que estamos ahora ya más ordenados, sino que pues, existían lineamientos, ¿no? Ya en el año 97 es cuando ya se promulga la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la ley 26850.
Fue promulgado el año 97 y empezó el año 98. Y se creó la Consucode, ¿no? La Consucode, que era el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ahora llamado OCE, ¿no? Entonces, así va naciendo, así nació prácticamente esa institución que nos prácticamente nos dio las pautas y las normas para el tema de la contratación del Estado, ¿no? Luego ya a partir del año 2008-2009 se crea el decreto legislativo 1017, fue promulgado el 2008, vigente el 2009, en que se crea ya y se cambia el nombre de Consucode a OCE, ¿no? Que hasta ahora se llama así, ya lleva como 14 años precisamente, ¿no? Que se llama Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, OCE. Muy bien, después fue evolucionando la ley de contrataciones, fue ya a través de la ley 30.225, tiene una vigencia de 2016, luego se van modificando las leyes, se modifica la ley de contratación del Estado con vigencia 2019, luego se sigue modificando el reglamento de la ley de contrataciones también en 2018 y así sucesivamente. Acá tenemos una línea de tiempo mucho más abreviada. Esa también le he pasado la información al ingeniero para que le pasen, ustedes la tengan. Luego yo les pasaré también el reglamento último actualizado, ¿no? Con comentarios y todo, ¿no? Para que lo tengan bien ordenadito. Después le voy a pasar. Vemos aquí la línea de tiempo y todas las modificaciones que ha habido al reglamento. Prácticamente al reglamento se han modificado algunas cosas, algunas pautas, algunos artículos. Y hasta el año 2022, el año pasado en octubre, han habido algunos cambios en modificaciones al reglamento y también a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Luego vamos a ver qué tipo de cambios han habido. No son muy sustanciales, de repente son de tiempos, de alguna situación, pero lo vamos a ver también detenidamente, ¿no? Pero es más que todo son las modificaciones que se han hecho a la ley de contrataciones. Aquí tenemos prácticamente una evolución también, de 2016 al 2021 también, que se fueron haciendo algunas modificaciones al reglamento de la ley y a la ley también, ¿no? Entonces, como jerarquía, como ente jerárquico aquí, y teniendo en cuenta el artículo 66 de la Constitución, tenemos en cuenta que la ley va por encima de un reglamento y de una directiva. Pero tengamos en cuenta esto cuando nosotros que tengamos que sustentar algún tipo de situación o suceso que tenga que prevalecer siempre alguien o algo, ¿no? En este caso, la ley es la que prevalece, en segundo lugar el reglamento y en tercer lugar alguna directiva que ha sido emitida por OCE. Entonces, nosotros estamos regidos a través de la ley de contrataciones del Estado. Y luego el reglamento y luego alguna directiva, ¿no? Que tiene que ver mucho con las situaciones que se nos dan dentro de la contratación del Estado, bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, más que todo para tener en cuenta dentro de la normativa, porque a veces hay jerarquías, te dicen, ¿sabes qué pasa eso? ¿Qué solución le damos? Y si la ley está por encima de cualquier reglamento o directiva, la ley será pues la que prevalezca, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esta situación. La finalidad, ¿no? La finalidad prácticamente que se tiene es que se cumpla el fin público, se maximice el valor de recursos públicos, o sea, prácticamente se le dé valor al recurso público para poder satisfacer las necesidades que se dan dentro del marco institucional y teniendo contrataciones oportunas y en mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? En el tema, pues, siempre tener en cuenta el precio y la calidad para que se haga un buen producto, ¿no? Tanto en bienes, servicios y obras, ¿no? Y esto que tenga pues una repercusión positiva en condiciones de vida de los ciudadanos, porque lo que se trata aquí es darle una mejor calidad de vida al ciudadano a través de su necesidad que tenga, en este caso de salud, deporte, educación y demás, ¿no? Entonces, también se promueve la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. O sea, compras en función de su contribución a metas institucionales. Como todos sabemos, todas las acciones públicas siempre tienen metas. O sea, siempre tienen que llegar a un tope, a una meta en la cual digan, ¿sabes qué? Este año yo llegué a esta meta, por ejemplo, de contrataciones, de obras, de récord de servicios, bienes, en la cual yo puedo estar satisfecho. En el Estado promueve esta gestión por resultados y en este caso siempre
felicita a la institución y no solamente felicita, sino incentiva con algún tipo de recurso adicional. De repente, todas las instituciones públicas reciben recursos del Estado en base mucho a su población, a su contexto. Entonces, por eso, pues, una buena gestión por resultados le puede dar beneficios a cada institución pública, ¿no? Entonces, como decía, la gestión por resultados es administración por objetivos. Quiere decir mucho que una subenfoque, pues, que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad, ¿no?, de los funcionarios por los resultados de su gestión. Quiere decir que tú, como funcionario, no solamente vas a calentar asientos, sino que vas a cumplir tus metas. Por ejemplo, tienes un plan de trabajo, un plan de contrataciones que cumplir. Por ejemplo, yo este año tengo que hacer tantas obras, este año tengo que hacer tantos servicios, tantos bienes, tengo que cumplir estas metas. Y si tú llegas a esas metas, prácticamente sería una gestión por resultado. Entonces, hay una caracterización acá de los recursos, ¿no? Sistemas de gestión. Sistemas de gestión, resultados estratégicos definidos y dados a conocer. Con antelación, ¿no? Imposibles de cumplir un periodo establecido de tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene esto con la gestión tradicional? Mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, o sea, lo que tenga. O sea, tu gestión tradicional es solamente, por ejemplo, me llega tanto dinero, solamente voy a trabajar con ese dinero, pero no hace gestión. De repente, una buena gestión a través de diversas instituciones en la que tú puedas atraer más inversión a tu entidad pública, eso es lo que puede mejorar, ¿no? Entonces, en este caso, pues es la diferencia. En este modelo, pues pone el acento en las acciones a desarrollar, ¿no? En resultados que han sido comprometidos, ¿no? En función de los cuales se determinan productos y recursos. Los objetivos que se plantean en este caso es establecer criterios de asignación de recursos presupuestarios, ¿no? Que tiene que ver cómo determino mi presupuesto y lo voy, separando para diversos servicios y obras o bienes que necesito, ¿no? Y eso requiere, pues, una transparencia y una correspondencia entre este recurso y el resultado, pues. Y esto es lo que hace, pues, de que una gestión sea buena o sea mala, ¿no? La gestión tradicional, pues, solo importa el procedimiento, nada más. La gestión de resultados no solo importa el procedimiento, sino el resultado, como dice prácticamente, ¿no? Entre una mejor gestión, mucho mejor será, ¿no? El ámbito de aplicación y supuestos excluidos de las contrataciones del Estado. El ámbito de aplicación de las acciones del Estado, en el ámbito subjetivo, quiere decir quiénes son las personas que están bajo el término entidad, ¿no? Y el objetivo, ¿para qué y con qué? Contratación de bienes, servicios y obras con cargos y fondos públicos. Prácticamente esto está, pues, unido en tres entidades, en tres puntos importantes. El punto número uno es la entidad, el punto número dos son los recursos, el dinero, y el punto número tres son los bienes, servicios y obras que voy a hacer con ese dinero para satisfacer a la entidad. O sea, prácticamente es un círculo unido de estas tres cosas que van prácticamente a darnos resultados. Entonces, ¿en qué ámbito se aplica las contrataciones del Estado? Un ámbito temporal, por ejemplo, los procedimientos de elección iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley se rigen por la anterior norma. Esto pasa a veces cuando hay algunos cambios. De repente yo hice un proceso de selección o hice un proceso con una ley, pero en el transcurso que está haciéndose el proceso se cambia. Entonces, prácticamente no voy a cambiarlo a la nueva ley, sino a la que estuvo anteriormente, ¿no? Como dice, los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de una ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. O sea, hay algún tipo de excepciones en este caso. Entonces, ¿qué supuestos excluidos del ámbito de aplicación de las condiciones del Estado?
lo que están, no están sujetos a la supervisión del OCE y cuáles están sujetos a la supervisión del OCE. Vamos a ver. Los que no están sujetos a supervisión del OCE son los contratos bancarios o financieros, ¿no? Porque son entidades privadas. Incluye todos los servicios accesorios o auxiliares, servicios de naturaleza financiera, no tiene que ver prácticamente con el sistema de contratación pública, ¿no? Y los contratos de órganos de servicio exterior de la República, o sea, exclusivamente para funcionarios de funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional, ¿no? Eso prácticamente tiene un reglamento diferente y que está normado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Qué otro supuesto excluido no está sujeto a esta supervisión del OCE? ¿Algún contrato que se tenga con el Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos cumbres y otros, ¿no? Se tiene que decir, pues, en este caso, para atender alguna organización en el Perú de la transmisión del mando, alguna cumbre internacional, no está supervisado por el OCE. Cuando se contratan notarios, por ejemplo, ¿no? Para que ejerzan funciones previstas a la ley y su reglamento. Por ejemplo, participación en auto público para absolución de consultas y observaciones técnicas en la difusión de requerimiento. No está supervisado por el OCE, simplemente con la entidad, para que haya la transparencia y la imparcialidad necesaria, ¿no? Otra también es la contratación de los conciliadores, árbitros y otros. Tampoco están sujetos a la supervisión del OCE. ¿Por qué? Porque prácticamente para evitar controversias, se contrata de manera muy diferente de los. Entonces, esto tiene que ver mucho con la solución de las controversias en la ley y el reglamento para la etapa de ejecución contractual, ¿no? En un momento vamos a hablar del tema también de estos conciliadores, árbitros y otros que prácticamente se encargan de conciliar con la entidad, entre la entidad y el proveedor. Prácticamente, si ha habido alguna interferencia, si ha habido algún problema, ¿no? Otro excluido también puede ser contrataciones por procedimientos específicos de una organización internacional que deriven de endeudamiento externo o donaciones vinculadas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Algunas entidades internacionales, ¿no? Otro también son las asociaciones público-privadas que tienen una ley prácticamente muy distinta. Prácticamente este sistema de contratación tiene que ver mucho que el Estado le da a una empresa privada prácticamente para que maneje, haga una obra, por ejemplo, se la concesiona y con paso del tiempo, pues, esté dando sus retribución a la entidad, ¿no? Así funciona esta asociación público-privada. Algunos regímenes legales de contratación, que tiene que ver mucho con entidades privadas y que tienen que ver, por ejemplo, con, empresas estatales del Perú, las cajas municipales, Petroperú, Reputación con Cambios, tienen algunos reglamentos muy diferentes, ¿no? Que están sujetos también a supervisión del OCE. Otros sujetos excluidos, convenios de colaboración entre entidades, por ejemplo, suscritos entre entidades siempre que se brinden los bienes y servicios u obras propios de la función que por ley le corresponde. Los principios de la ley de contrataciones del Estado tienen que ver mucho con tres principios fundamentales. Uno es, ¿qué principios son? Son las ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta. Son los que sirven como criterio interpretativo e integrador cuando las normas son poco claras, existen algún vacío legal. Son parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones, ¿no? Más que todo para entender un poco cómo intervenir. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, que hay una opinión número 194 que se da acerca, pues, de estos principios generales, ¿no? Dentro de los principios generales tenemos el acceso libre, que se llama libertad de concurrencia, dice promover el libre acceso y participación, evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias,
prohibido prácticas que limiten y afecten la libre concurrencia de proveedores. Quiere decir, pues, que cuando tú lanzas un proceso, por ejemplo, requiero bienes, requiero servicios, debes tener el libre acceso para todos los proveedores que cumplan con lo que se está pidiendo. Eso quiere decir promover la libertad de concurrencia. Si tú cumples, si tú sabes que tienes la experiencia necesaria para hacer un servicio, bien o obra, puedes participar, el OCE no te va a excluir. Entonces, quiere decir que esta norma no discrimina el origen público o privado de los contratos y documentos que pueden presentar los postores para acreditar experiencia. En algunos casos te piden experiencia en el ámbito público o privado también. Eso mucho depende ya de la entidad, pero tengamos en cuenta estos principios. Otra es la igualdad de trato, dice disponer de las mismas oportunidades para formular ofertas, siempre y cuando tengas la experiencia, ¿no? Encontrándose prohibida algún privilegio o ventaja. La transparencia, que la información sea clara y coherente en todas las etapas de la información, las bases, toda la información que se requiera, expediente técnico y demás. La publicidad, ¿no? El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad. Debe difundirse a través de la página del SEACE, también que se llama, ¿no? Donde se promulgan, donde se colocan prácticamente todos los procesos de selección, ¿no? A fin de promover la libre concurrencia y competitividad efectiva. Otro punto importante es la competencia, ¿no? Incluir disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia. O sea, prácticamente te colocan unos rubros interesantísimos que tienen que ver mucho con tu experiencia, por ejemplo, y que hay mucha gente que tiene la misma experiencia y que puede competir. Otro punto importante que tienen que tener en cuenta es la vigencia tecnológica. Quiere decir que los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad, que debe estar siempre a la par con la tecnología necesaria para cumplir con la efectividad de la finalidad pública. Es un ejemplo básico, es que a veces hace un expediente técnico, por ejemplo, en el año 2019 que lo haya hecho, imagínate, donde puse prácticamente la adquisición de algunas computadoras, por ejemplo, ¿no? Pero la obra tardó en hacerse y se hizo el año 2022. ¿Estas computadoras se adquirirán igual? Claro que no. Se tendrán que adaptarse a la nueva vigencia tecnológica del año 2022. O sea, tiene que ver mucho de que siempre tener en cuenta a la hora de hacer una contratación, tiene que ver mucho con la tecnología, debe estar vigente al año en lo que se va a hacer. Así. Bueno, otro punto importante es la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Quiere decir que en el diseño y desarrollo de la contratación se consideran criterios y prácticas que contribuyan a la protección medioambiental, social y el desarrollo humano, ¿no? Tiene que ver mucho con esas prácticas ambientales. Otro punto es la equidad, en lo que habla mucho de las prestaciones y derechos de las partes, deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Que no haya discriminación, no haya perjuicio de facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general, ¿no? Estos son los principios generales de la contratación pública. La integridad, que es una parte importantísima, que es la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación, está guiada por la honestidad y veracidad. En muchos casos no se cumple, evitando cualquier práctica indebida, misma que en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes, ¿no? Son casos de corrupción que aún se dan en el Estado, que no tienen que ver nada con la ley, sino que tienen que ver mucho con las personas que lo manejan, ¿no? Así que tengamos en cuenta ese principio. La eficacia y eficiencia, ¿no? Dos puntos importantes.
La eficacia y eficiencia son procesos de contratación. En el proceso de contratación y decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse a este cumplimiento de estos fines, metas y objetivos, o sea, hacer lo más rápido posible, cumpliendo los plazos, claro está, priorizando esto sobre la realización de formalidades no esenciales. O sea, cada año, cada vez que se cambia el reglamento, siempre el OSCE ha tratado de simplificar muchas cosas para evitar que se alarguen mucho los procesos. Entonces, debe haber una repercusión positiva en la condición de vida de las personas, porque mientras más rápido sea un proceso, más rápido sea una adquisición, más rápido se podrá satisfacer la necesidad, por ejemplo, ¿no? Bajo condiciones de calidad, claro está, ¿no? Con el mejor uso de los recursos públicos. Así tengamos en cuenta entre la eficacia y la eficiencia, ¿no? La eficacia y la eficiencia. Entonces, antes de pasar a la otra perspectiva, tengamos en cuenta que la eficacia y la eficiencia tiene que ver mucho, porque la eficacia es una capacidad de conseguir lo que se propone en el tiempo indicado, o sea, de lograr el objetivo de ser eficaz, pero la eficiencia tiene que ver mucho qué es lograr el objetivo, pero con menos recursos, o sea, mucho lo que implica pues que el gasto temporal es el mismo, pero se reducen los costos de otros recursos, por ejemplo, o sea, en el cual pues que son eficientes, pues es lograr el objetivo con lo menos que se pueda. Entonces, por ejemplo, nosotros digamos un ejemplo, por ejemplo, una persona eficaz haría 50 unidades de un producto en 6 horas, por ejemplo, ¿no? Y una persona eficiente tardaría 4 horas al optimizar los recursos utilizados. Quiere decir que el trabajador eficiente, al igual que el trabajador eficaz, consigue alcanzar también sus objetivos, pero de un punto de vista diferente. Así que tengamos en cuenta esos puntos. ¿Cuáles son los impedimentos para contratar con el Estado? Si tú eres proveedor del Estado y quieres contratar, ten en cuenta estos puntos que te prohíben, que te prohibirían impedir contratar con el Estado. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas, subcontratistas, incluso en las contrataciones que se refieren a la literal del artículo 5. Impedimentos para que contrates con el Estado. Presidente de la República, vicepresidente, congresista de la República. No puedes contratar con el Estado. Jueces supremos, titulares de algún órgano autónomo, de un colegio. Y esto pues que en todo proceso de contratación, mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el mismo, no puedes contratar con el Estado. También están los ministros y viceministros del Estado. También están los gobernadores, vicegobernadores, gobiernos regionales, jueces de corte de justicia, los alcaldes también, ¿no? Durante el cargo y hasta 12 meses después. Así tengan en cuenta eso. También están los consejeros de gobiernos regionales, los regidores también. Tienen la misma norma. Entonces, también los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo. Ajá. Que tengan poder y decisión. Y es este cargo, ¿no? Todo el cargo de los, todas las personas que tienen un cargo público no pueden ejercer, no pueden tener prácticamente una relación con el OSCE o participar como postor o ser proveedor, ¿no? Acá está prácticamente alcalde, regidores, director de empresas del Estado, servidores públicos, así es. Prácticamente eso es lo que están impedidos. Ahora vamos a dar una parte fundamental, ya que me van entrando un poco al tema que vamos a hablar de obras, de residencia y supervisión. Pero antes de pasar, ¿tendrán alguna consulta, alguna duda del tema que estamos viendo anterior? O si no, proseguimos con las diapositivas.
Bueno, vamos a proseguir. Ya, la ejecución contractual de obras tiene que ver ya con el procedimiento de contratación. Y en el procedimiento de contratación tenemos tres etapas. La primera etapa tiene que ver con la planificación y los preparatorios. La segunda etapa con la selección. Y la tercera etapa ya con el tema de la ejecución contractual. ¿Ya? Tengamos en cuenta que la planificación y actos preparatorios tienen que ver prácticamente con la planificación, valga la redundancia, donde prácticamente hace el planeamiento, el plan estratégico, plan operativo. Estos planes prácticamente sirven, en conclusión, para poder determinar qué proyectos voy a hacer en el año en curso, por ejemplo, este año, año pasado, ¿no? Determinar qué necesidades se requieren, qué presupuesto tenemos, qué plan anual tengo de contrataciones para hacer este año y cuál es prácticamente la lista de interés que tengo, o sea, cuál es la prioridad. Designación del comité también que se va a encargar de hacer estos procesos, elaborar las bases, ese se llama la planificación y actos preparatorios. Y sigue la selección. La selección prácticamente ya es cuando se hacen las convocatorias de los procesos de selección. Tenemos de bienes, servicios y obras. El registro de participantes, prácticamente quién va a participar en estos procesos, algunas consultas, observaciones, la presentación de las propuestas para participar en los procesos de selección, la evaluación y calificación y el otorgamiento de la buena pro, quiere decir, cuando se le da el ok a la empresa ganadora del servicio, del bien, o de la consultoría, o de la obra, ¿no? Pero el tema que ya vamos a ahondar prácticamente, el tema que nos interesa a nosotros como residentes supervisor de obras, la ejecución contractual, que tiene que ver ya con el desarrollo, con la ejecución prácticamente del bien, en este caso de la obra, que tiene que ver mucho ya desde la suscripción de contrato. Desde que suscribes un contrato, desde que firmas un contrato, ya tienes esa responsabilidad directa con la entidad. Bienes son las garantías, los adelantos, adicionales, ampliaciones, subcontrataciones, cuando hay intervención de la obra, resolución también del contrato, penalidades, recepción, liquidación y conformidad. Prácticamente eso es lo que vamos a ver de manera general en el tema de lo que son obras. Como les decía, las actuaciones preparatorias son planificaciones y formulaciones que es el requerimiento, prácticamente se aprueba un expediente de contratación. La selección, se selecciona el proveedor, quién va a ser servicio, obra, ejecución contractual, se ejecuta el contrato. Ya firmas un contrato y ejecutas lo que estás firmando prácticamente. ¿Qué es ejecución contractual? Es la fase de contratación pública en la cual las partes cumplen las prestaciones a las que se han comprometido. Yo he comprometido a hacer algo, yo tengo lo firmado, lo voy a hacer. El postor ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio. O sea, ella tiene que ejecutar su contrato. Entonces, una vez que haces eso, la entidad cumple con efectuar tu pago, el pago por haber hecho el bien, el servicio y la obra, con prácticamente diversos trámites diferentes de cada uno de estos, ¿no? El contrato ya tiene que ver mucho, es un acuerdo prácticamente, un acuerdo escrito en el que la entidad y el contratista regulan, modifican o extinguen una relación jurídica, ¿no? Dentro de los alcances de la contratación del Estado y su reglamento. El contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. El contrato vigente es el contrato pues original que ha sido afectado por alguna modificación de repente que se ha dado en la obra, algún reajuste, una ampliación de plazo. Siempre hay un contrato, una adenda que se hace a través de diversos mecanismos que vamos a ver en algún momento, ¿no? Los porcentajes. Siempre nosotros preguntamos de los porcentajes. ¿Qué porcentajes son los que usamos en las contrataciones del Estado?
Son muchos, pero los que nos interesan prácticamente son los que se dan dentro de la obra. Por ejemplo, en una subcontratación, tú puedes subcontratar hasta 40% del monto de la obra, por ejemplo. Alguna contratación contemporánea, complementaria, por ejemplo, eso tiene que ver mucho ya con otro tema, con bienes. Los adelantos directos. Para bienes y servicios se puede hacer un adelanto hasta el 30%. En el tema de un adicional y reducción, que tiene que ver con los bienes y servicios también, será un 25%. Pero ya en el tema de los adelantos de material o insumos en obras, como máximo será el 20%, que es lo que manda el reglamento de contratación del Estado, que vamos a verlo de aquí, vamos a verlo más adelante. El adelanto directo para obras es el 10%. El 15% es el máximo que se puede llegar a un adicional de obra. Si se sobrepasa este porcentaje, tendría que irse a la Contraloría General de la República. Tengan en cuenta estos números. El 15% también es un mayor metrado en obra que se da en obras por un sistema que se llama a costos unitarios. La garantía de cumplimiento es el 10%, un recurso de anulación 3%, bueno, que quedaría con temas ya de arbitrajes. Las penalidades que se pueden dar, por ejemplo, en una obra como máximo es el 10% de la penalidad máxima del monto del contrato vigente. El 5% de la sustitución de garantías de cumplimiento en obras. ¿Quiénes están obligados a contratar cuando tú ya vas a firmar tu contrato? Por ejemplo, luego de consentir a la buena pro, una vez que se da la buena pro, o cuando este haya quedado, pues administrativamente firma la entidad y él o los postores ganadores están obligados a contratar. Sí o sí, porque ya tienes una, prácticamente una buena pro ganada. Tú puedes negarte. Disculpen que es, no sé qué pasó con el Zoom, tuvo un recorte rápido, pero vamos a continuar. Mil disculpas. Bueno, como decíamos, vamos a continuar. Hola. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Como decía, el contratista se puede negar a firmar ya el contrato cuando hace una buena pro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te niegas? Puedes perder automáticamente la buena pro y te cae una sanción del OCE. Una sanción. Puede ser una multa. No se sabe lo que puede ser, pero es algo negativo, ¿no? ¿Qué puede pasar también? Dice que por recorte presupuestal puede que no se pueda firmar un contrato. De repente no hay dinero para hacer esta obra. Puede darse, no es lo usual, pero puede pasar. Puede haber una norma expresa o puede prácticamente desaparecer la necesidad debidamente acreditada. O sea, quién sabe, ¿no? Pero ya cuando haces una buena prueba, el 90% de contratos se firman, ¿no? La mayoría tiene que tener prácticamente todos los documentos nada más. Cuando guardas una buena pro, antes de firmar un contrato, tienes que perfeccionarlo, o sea, prácticamente presentar documentación para que tú puedas firmarlo. En este caso, es la suscripción del documento que lo contiene, ¿no? Licitación pública, concurso público, en lo que es prácticamente adjudicación simplificada, subasta inversa. De aquí vamos a hablar de estos tipos de procesos de selección para que lo entiendan mucho mejor. En el caso de lo que son órdenes de compra o servicio, prácticamente tiene que ver mucho con la comparación de precios, acuerdo marco y demás. Vamos a ver de aquí ese tipo de procesos para que entiendan mucho mejor. ¿Qué contiene un contrato? Un contrato prácticamente contiene documentos importantes, están ligados prácticamente a lo que se va a presentar. En las cláusulas obligatorias que
tiene un contrato de obra, por ejemplo, son las garantías, la cláusula anticorrupción, que tiene que ver mucho con esto. La solución de controversias, incumplimiento de contrato, qué pasaría, alguna cláusula de riesgos de obras y todo esto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un contrato, por ejemplo, de obra, ¿no? Un momentito para. Vamos a ver un ejemplo de un contrato. Bueno, esta es una ejecución de obra, por ejemplo. Es un contrato de ejecución de obra. Una municipalidad acá en la Sierra de Piura. Como digo, acá está el nombre de la empresa, de la municipalidad, su RUC, el representante legal. Sea quien sea, ¿no? Las cláusulas primeras son antecedentes, el objeto de la contratación, cuál es el monto de la contratación, en este caso 3 millones, una obra que es de un colegio, el pago, cómo se va a pagar, en este caso se pagan por valorizaciones, el plazo de ejecución de la prestación, alguna parte integrante del contrato, alguna garantía que se ha dejado, garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, se coloca qué entidad la ha dado. La entidad, ejecución de garantías, adelanto directo, 10%, adelanto para materiales o insumos si es que lo piden, declaración jurada, conformidad de obra, asignación de riesgos también, que se colocan. Vamos a ver también cuando veamos el tema de expedientes técnicos, vamos a ver el tema de los riesgos, ¿no? Se colocan todos los riesgos acá. Y luego, pues, se colocan las penalidades que pueden haber y otras cosas más, ¿no? Las penalidades también que vamos a ver también en el tema de liquidación de obra también, ¿no? Entonces, un contrato, tiene este contenido. ¿Y cuáles son los requisitos que se necesitan para perfeccionarlo, ¿no? Para firmarlo. Garantías, las cartas de fianzas, contratos de consorcio, sea el caso, un código de cuenta interbancario para que ahí le paguen al contratista. Un documento que acredite contar con facultades para el contrato, documentos que acrediten el requisito de calificación, ¿no? Capacidad técnica y profesional en obras y consultoría. Bueno, cuando tú haces una obra, tienes que presentar documentos que acrediten tu capacidad financiera y también de personal técnico, ¿no? Eso tiene que ver mucho con cada tipo de obra que es muy diferente a las demás, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto. Las condiciones que siempre te verifican son que el RNP esté vigente, que no estés inhabilitado ni impedido de contar con el Estado, que tengas tu capacidad de contratación según lo que te pide el proceso de selección y de especialidad también que tengas, ¿no? Obras, edificaciones, agua potable, depende del tipo de obra, ¿no? Los plazos y procedimientos que se dan, son por días, ¿no? Por ejemplo, tú ganas el consentimiento. Ya en para la Buena Pro tienes 8 días para entregar documentos. Entregas los documentos, la entidad tiene 2 días para revisarlos. Si hay alguna observación, tú tienes 4 días para subsanar. Y la entidad tiene 2 días para ya suscribir contrato o notificar, ¿no? Estos son los pasos que pasan, ¿no? Prácticamente son 16 días después de haber hecho la Buena Pro. Entonces, si el postor ganador no perfecciona contrato, o sea, no presenta los documentos en el tiempo, pierde la Buena Pro, y entonces el segundo lugar se requiere pues que presente sus documentos prácticamente, ¿no? Si no se perfecciona el contrato, se declara desierto el procedimiento, o sea, si es que no, tampoco el segundo participa, se declara desierto, o sea, prácticamente nulo, y tendría que volver a postularse este mismo proceso de selección, ¿no? Si en cambio fuera al revés, si la entidad pues no hace el contrato, no hace para firmar, el postor ganador le da 5 días más de plazo. Y si este plazo se vence y la entidad pues no tiene el interés de que firme el contrato, se deja sin efecto la Buena Pro
y se le paga también una subvención al contratista, ¿no? Y la entidad no puede convocar este mismo objeto en el ejercicio, o sea, en el año, hasta el otro año. O sea, es una responsabilidad tremenda también esto. Esto quita puntos mucho también en el tema de gestión por resultados. Pero no se da, pocas veces se da esto, ¿no? Pero también el OCET lo tiene previsto en su reglamento, ¿no? Vigencia del contrato, en el caso de obras, una vez que firmas el contrato, y termina con la liquidación. Veremos en un momento lo que es una liquidación de obra para ver cómo termina una obra. Prácticamente estamos ahorita viendo el inicio de una obra, cómo empieza, y luego veremos cómo esta termina, ¿no? Dentro del plazo de ejecución contractual, ¿no? Quiere decir que ese plazo empieza una vez que se ha firmado el contrato. Prácticamente el otro día de firmar el contrato empieza tu plazo. Siempre y cuando, en el caso de obras, se den ciertos casos, ciertos requisitos que te piden para que la obra empiece 100%, ¿no? Se da al día siguiente del contrato ya perfeccionado, desde la fecha que establezca el contrato, desde que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, ¿no? El cómputo de los plazos, prácticamente se da en 5 días hábiles, ¿no? Ejecución contractual, salvo que requiera la actuación de la entidad o un tercero, ¿no? Ahora hablaremos de lo que son las garantías. Antes de pasar, ¿hay una consulta, alguna duda de lo que estamos viendo? Todo correcto. Ya, muy bien. Las garantías son mecanismos de respaldo destinados a proteger, resarcir o asegurar pues, el cumplimiento de las obligaciones. Quiere decir que el contratista tiene que tener una garantía antes de empezar una obra, por ejemplo, ¿no? Que esta garantía te la da un banco, una entidad que esté prácticamente sustentada y auspiciada por la SBS, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, que tiene que dar esta garantía. Tiene que compensar por los daños causados. Excepcionalmente, pues cobro de saldos o penalidades que existan, desincentivar y limitar incumplimientos. O sea, pendiente para que tengas una responsabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de garantía existen? Garantías existen para todos los diversos tipos de procedimientos. Tengo garantía de fiel cumplimiento para adicionales, garantía por adelanto, carta fianza, póliza de caución. Entonces, estos son los tipos de garantías que existen. Antes de empezar una obra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una garantía? ¿Por qué le ponen siempre que es solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática? Como les decía, debe ser emitida por entidad bajo la supervisión de las SBS que cuenten con calificación de riesgo B o superior. Eso es lo que te piden siempre las entidades públicas. Antes de firmar un contrato, se revisan estas cartas fianzas. Número uno, de que sean siempre verdaderas, porque ha habido unos casos acá en. Ha habido unos casos muy interesantes de cartas fianzas falsas, por ejemplo, ¿no? Que se han dado en algunos lugares del Perú, que eso minimiza un poco prácticamente todos los escudos que pone el OCE. Prácticamente el filtro debe ser un poco más estricto en el tema de verificar que estas cartas fianzas sean realidad, realizadas verdaderas, ¿no? Una garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, es un requisito indispensable, ¿no? Para perfeccionar el contrato. Es el 10% del monto original. Y esta carta de fiel cumplimiento es la única que empieza y termina cuando termina, por ejemplo, en este caso, la obra. Está vigente hasta la conformidad de la prestación final.
Hasta la liquidación final de tu obra va a estar esta carta de fianza. Así que tengamos en cuenta ese nombre, garantía de fiel cumplimiento. ¿No? Esto es en la línea de tiempo. Una garantía de cumplimiento es una retención de la garantía de cumplimiento. En obras, cuando corresponda a una adjudicación simplificada, digamos el monto de una adjudicación simplificada, entonces ejecución sea igual o mayor a 60 días, calendario. El pago considera pues al menos dos valorizaciones periódicas. O sea, eso es lo mínimo requisito que te pide para que te pidan una garantía de fiel cumplimiento. ¿No? Que tengan estos tres requisitos. Garantía por adelantos, ¿no? La garantía por adelantos, en lo que es una obra, se da en dos tipos, para un adelanto directo y un adelanto de material o insumo, que prácticamente es equivalente al monto de un adelanto, o sea, un 30% prácticamente. En obras, así, como lo decía, en obras, adelanto directo es un 10%, en materiales e insumos es un 20%, o sea, sumarían 30%. Solicitarlo en el periodo establecido en las bases, lo que te pidan, la entrega será en oportunidad y plazos que establecen en las bases, y amortización por descuentos proporcionales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú, la entidad está obligada a darte el adelanto directo, sí o sí, que es el 10%. Es un requisito básico para que la obra empiece, según lo que mande el OCE. Vamos a ver de aquí más adelante ese requisito mínimo para que una obra empiece. Vamos a ver eso aquí más adelante. Pero prácticamente sin este adelanto, una obra no puede empezar, salvo que el contratista pues establezca en un documento o en algo que él empezaría sin un adelanto. O sea, ten en cuenta eso. Entonces, esa entrega será en oportunidad y plazos establecidos. ¿Qué es la amortización por descuentos proporcionales? Quiere decir que a ti te da un adelanto, por ejemplo. Mi obra es de 1.000.000 y me da un adelanto de 100.000 soles, adelanto directo. En el transcurso que voy avanzando la obra mensualmente, voy a devolver esos 100.000 soles de manera proporcional. Imagínate que la obra sea de 4 meses y me han dado un adelanto de 1.000.000. Yo lo amortizaría, o sea, pagaría prácticamente este adelanto de 100.000, por ejemplo, en proporción de 25.000 mensual, por ejemplo, ¿no? Prácticamente estoy devolviendo este adelanto. Expediente es como un préstamo, así digamos, que te da la entidad para que tú lo pagues en plazo y tú puedas avanzar tu obra con el pago que ella te hace. Así funciona. Y cuando veamos el tema de valorizaciones, vamos a ver cómo se amortizan estos pagos para entender mucho mejor. Las garantías por estos adelantos, como les decía, son dos, equivalen al monto en adelanto, tienen una vigencia mínima, o sea, un periodo de vencimiento de 3 meses como mínimo. Son renovables y reducción progresiva. Depende de la complejidad de la obra y depende de cuánto dure también, ¿no? Excepciones a la garantía de fiel cumplimiento. Antes de eso vamos a ver un modelo de carta fianza. Un modelo de carta fianza, ¿no? Vamos a ver, al toque nomás, para qué es lo que contiene una carta fianza, ¿no? A ver, un momentito que cargue para mostrarles.
Ya, mientras carga, vamos a seguir, ¿ya? Dice, ¿qué excepciones se tiene a una garantía de cumplimiento? O sea, ¿en qué proceso no se presenta garantía de cumplimiento? Tenemos en contratos bienes y servicios, cuyo monto sea menor o igual a 100 mil soles, por ejemplo, ¿no? Adquisición de bienes inmuebles, o sea, comprar terrenos, algún arrendamiento bien un inmueble. Una contratación complementaria cuyo monto sea menor a 100 mil soles, ¿no? Esas son excepciones, ¿no? Eso es lo que es una garantía, ¿no? Vamos a ver ahorita el modelo de la cartita para enseñarles. Vamos a ver. Ya. Porque en algún momento, si es usted es supervisor de obra, en algún momento le van a pasar de repente a realizar una carta fianza, aunque eso es función del área de tesorería siempre, porque ellos se encargan de verificar, no está mal que también tú lo hagas y eres supervisor también, ¿no? Para advertir de repente si esta carta fianza es de dudosa procedencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un banco, Banco de Comercio, por ejemplo, carta fianza tanto. Nombre beneficiario, se pone el nombre del contratista. Dice, otorgamos con una carta fianza solidaria sin beneficio de discusión, irrevocable, incondicionada y de realización automática por ustedes hasta por la suma de, se coloca el monto del adelanto, por ejemplo, que te han dado, a fin de garantizar que los señores, por tipo de carta fianza, indicando el motivo, ¿no? A fin de garantizar, o sea, el banco está garantizando ante la entidad de que tú vas a cumplir con lo que te has propuesto. Porque si no, ellos a través de lo que te han retenido le dan a la entidad ese dinero, por ejemplo, ¿no? Así que tengamos en cuenta. Entonces, eso es prácticamente una fianza. Aquí hay más cositas que ponen y todo, ¿no? Pero prácticamente para eso sirve esta carta fianza. Te colocan pues prácticamente los teléfonos, te colocan algún correo electrónico en la cual pues tú puedes corroborar, por ejemplo, puedes llamar o a un correo, no sé, y ver pues que prácticamente esta garantía sea la adecuada, ¿no? Entonces sigamos con ya con otro tema que es la subcontratación. Algunas veces se da, otras veces no se da. La subcontratación, ¿no? La entidad pues contrata un contratista para hacer una obra, por ejemplo, y este contratista también puede subcontratar. O sea, tú puedes también delegar algún servicio a otra empresa. Pero como máximo un 40% del valor de la obra. La obra vale 1 millón, tú puedes prácticamente contratar un promedio de 400 mil soles, por ejemplo. Como máximo, dice, el monto del contrato original tiene que tener su RNP vigente y que no esté impedido, ¿no? Entonces, que no esté prohibido de manera expresa y que también tenga una autorización de la entidad, ¿no? Por escrito dentro de los 5 días formulado. Esto puede darse de manera formal, porque a veces se hace de manera informal, ya es un tema de contratistas, pero está normado y prácticamente lo hace pues de esta manera, un 40%. Así que tengamos en cuenta eso, si lo vamos a hacer de la manera con informe a la entidad y todo eso, es un 40%. Bueno, es lo que pasa cuando hay nulidad en el contrato? O sea, determina su inexistencia y por tanto la inexigibilidad de las obligaciones. Eso puede pasar por diversos temas que pueden darse por los siguientes motivos, ¿no? ¿Qué causales son? De repente el contratista ganador ha sido de repente una autoridad o eso. Pasó el tiempo, por ejemplo, 6 meses, 12 meses y no se acordó, de repente lo hizo todo bien, pero a la hora de un contrato, por ejemplo, estos contratos se declaran nulos en base a esta causal, ¿no? En haber posicionado como un impedido de contratar, de lo que vimos anteriormente, ¿no? No tienen este derecho o retribución alguna con cargo al Estado, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario, ¿no? Y servidores de la entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. Así que tengamos en cuenta eso.
otra causal, transgresión del principio de presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir? Que de repente el contratista presentó documentación falsa, ¿no? En el procedimiento de selección, el contrato, de repente. Entonces, con el tiempo que se va valiendo la documentación y se corresponde comunicar tal hecho al tribunal del OCE, a efectos que evalúe la aplicación de una sanción por haberse cometido una infracción. Imagínense. A veces pasa que el contratista que gana, de repente hizo bien toda su parte del proceso de selección, pero a la hora de firmar un contrato presentó documentación falsa, por ejemplo. Entonces esto es causal de que se anule el contrato. ¿Qué causal es más? Dice, cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación, de repente estás en un trámite con la justicia, un tema de arbitraje, por ejemplo. Entonces el contrato se anula. Entonces esto también tiene que ver mucho. Dice, cuando no haya cumplido con las condiciones o requisitos, ¿no? No se utilice, pues, métodos de contratación previstos en la presente ley, ¿no? Depende de algún método de contratación distinto, o sea, no hay documentación completa. Y muchas cositas más que pueden darse, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos puntos. Por ejemplo, ¿qué otra causal existe? Si hay alguna sentencia, ¿no? De repente sentencia del residente, el dueño de la empresa, por ejemplo, ¿no? O que se evidencie, pues, que durante el proceso de selección ha habido, pues, algún tipo de corrupción, no sé, ¿no? O el contratista o alguno de sus socios, empresas son vinculadas a algún respectivo funcionario, empleado, asesor, que tiene que ver mucho con alguna entidad, por ejemplo, ¿no? O alguna causal de que se ha pagado, se ha habido indicios de corrupción, ¿no? Recibido, ofrecido, intentado pagar, recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio, indebido, dádiva o comisión. Esto también puede dar prácticamente, esta nulidad es sin perjuicio de responsabilidad de penal, ¿no? A que hubiese lugar, ¿no? Por ejemplo. Se acredita que, pues, que el contratista, por ejemplo, sus accionistas, socios, empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, por ejemplo, ha pagado, recibido, ofrecido, ¿no? Intentado pagar algo, ¿no? Y eso también, pues, es una causal de nulidad de contrato. Sin perjuicio de responsabilidad penal y civil en la que hubiere lugar, ¿no? El procedimiento para que prácticamente se anule el contrato, la entidad con una carta notarial, con el documento que fedateado del documento que declara nulidad, por ejemplo, ¿no? El contratista, por ejemplo, si no está de acuerdo, puede someter, pues, una controversia, ¿no? Un arbitraje, de repente, una conciliación dentro de los 30 días hábiles, ¿no? Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas literales A y B, la entidad puede realizar, pues, procedimiento previsto, ¿no? Son prácticamente procedimientos disciplinarios que pueda darse, ¿no? Así que siempre actuar con transparencia, pues, en nuestros procesos de selección. Seguir. Bueno, ¿cuándo se modifica el contrato? ¿Qué situaciones pueden ocurrir para que se modifique el contrato? Para alcanzar, pues, una finalidad de contrato de manera oportuna y eficiente, las partes pueden modificarlo, ¿no? Claro que sí, contando para ello con la aprobación de la entidad. Y sus modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. O sea, la obra puede seguir. En este caso, se modifica el contrato en el tema de obras por adicionales, por ejemplo, ¿no? Hay un adicional de obra, se hace una adenda de adicional y se coloca en el contrato. Se modifica el contrato, no es el mismo, el original, cambia. Una reducción o deductivo también cambia. Una ampliación de plazo también cambia el contrato, se modifica. Alguna mejora en características puede darse, de repente se olvidó de poner algo y algo nuevo, se coloca. Alguna modificación convencional también se hace siempre que las partes estén de acuerdo.
Entonces, ya una vez entendido esos puntos importantes de las partes preparatorias, ¿no? De las documentaciones para que tú puedas avanzar tu obra de manera íntegra, viene la parte, pues, de entender algunos conceptos básicos que hemos estado viendo en el tema de las contrataciones. Por ejemplo, el PAC. El PAC es el Plan Anual de Contrataciones, que toda entidad pública tiene presente su PAC, ¿no? Quiere decir que este plan anual de contrataciones prácticamente en el primer semestre del año fiscal, de repente, con toda empresa estatal, se formula el plan anual de contrataciones y las áreas usuarias elaboran pues un cuadro de necesidades con sus requerimientos de bienes, servicios en general. Por ejemplo, una municipalidad, por ejemplo, las áreas que tenga, pues área de agricultura, área de obras, área de logística, no sé, la que tenga, ¿no? Hace prácticamente un cuadro de necesidades de los requerimientos que necesita para este año, por ejemplo, ¿no? Tenemos previsto hacer esta obra, adquirir este bien, hacer este servicio. Y todo esto prácticamente, se hace prácticamente, se formula un plan anual de contrataciones de todo lo que se va supuestamente o presuntamente a elaborar o adquirir o hacer, ¿no? En este cuadro es acompañado de las descripciones técnicas de bienes que se requieran, algún TDR de repente en un servicio que se requiera, igualmente para las consultorías, supervisiones, expedientes técnicos, para las obras. Cada área usuaria remite la descripción general de los proyectos a ejecutarse, ¿no? Y entonces esto pues se simplifica y se va viendo prioridades y se arma un plan anual de contrataciones el cual debes cumplir. Entonces, esto prácticamente es el inicio, prácticamente antes de contratar a los proveedores, ¿no? Justamente lo que vimos, ¿no? Planificación, selección, ejecución contractual, ¿no? Esto es lo que justamente yo les decía acerca de los procedimientos de selección que existen en el Perú actualmente. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son bienes? ¿Cuáles son servicios? ¿Cuáles son obras? Aquí tenemos este cuadrito, que es este año 2023. Los topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras en el régimen general. Tenemos aquí el tipo, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa, selección de consultores individuales, comparación de precios, comparación directa, concurso de proyectos arquitectónicos. Y tenemos aquí los bienes, servicios y obras. Así que tenemos, ¿no? Bien desglosadito. Bienes, tiene que ver mucho con una licitación pública, lo que es mayor o igual a 480 mil soles. También los bienes tienen que ver con una adjudicación simplificada, tiene que ver que sea menor a 480 y mayor a 39.600, que eso prácticamente son las famosas 8 UITs, ¿no? La comparación de precios también, aquí están todos los topes. En lo que son obras, una licitación pública es mayor o igual de 2.800.000. Una ADS simplificada en obras es menor a 2.800.000 y mayor a 39.600, así más o menos para poder distinguir. Con eso ustedes se pueden prácticamente tener en cuenta. En lo que son consultorías de obras, concurso público mayor a 480.000, una ADS menor a 480.000, y las subastas inversas, que son, bueno, son temas de servicios, bienes, y aquí está bien explicadito, ¿no? Eso lo pueden ver también en el artículo 5 del texto ordenado de la Ley de Contratación del Estado. Pero está en las diapositivas, así que ustedes lo pueden ver también, ¿no? Antes de ver ya la parte ya casi final, vamos a compartir el reglamento de contratación del Estado. Este reglamento, ¿no? Que es precisamente el más tiene opiniones de los, tiene prácticamente muchos detallitos interesantes. Ahorita le voy a compartir por el Zoom. Igual le voy a pasar al ingeniero, ¿no? Pero igual se pueden, claro, por el Zoom, bacán, sino igualmente le paso por WhatsApp.
Voy a cerrarlo para que pueda compartir. Ya, mientras carga, vamos avanzando y viendo acá. Ya. ¿Qué sistemas de contrataciones existen en el tema de obras, por ejemplo, nuestro tema que más nos interesa? En el tema de obras. Tenemos lo que es suma alzada y lo que es precios unitarios, ¿no? Lo que son obras públicas, ¿no? En lo que son suma alzada es un sistema que tiene que ver que cuando los planos, memorias, descriptivas, cantidades, magnitudes, calidades y presupuesto de obra están definidos ya en las especificaciones técnicas, ¿no? La oferta del postor se hace prácticamente en base, pues, a los trabajos que están ya destinados en ese expediente, ¿no? Según los planos, ¿no? Que prácticamente la jerarquía en un sistema de suma alzada son los planos, número uno. Número dos son las especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto y demás, ¿no? Entonces, en ese orden de prelación, esa es la importancia de ese sistema. Como dicen de manera directa, el plano es el que manda en este sistema de suma alzada, debiendo presentar su oferta, pues, como un desagregado de un presupuesto y ya. Entonces, este sistema de suma alzada, por ejemplo, pues, en la construcción de un parque o de un colegio, ¿no? Puesto que en ejecución de esas obras se tendría, pues, todos los valores definidos, no siendo modificados ni alterados en el tiempo, ¿no? Prácticamente tienes un plano definido, un proyecto definido, no se va a modificar en el tiempo, salvo alguna situación que pase, ¿no? Precios unitarios es otro sistema diferente. Es aplicable en las contrataciones de bienes y servicios también, ¿no? En general. Consultoría también, obras también. Pero es cuando no se conoce, pues, con una exactitud o precisión las cantidades o magnitudes, que, por ejemplo, una carretera, un canal, un obra de agua potable, por ejemplo, ¿no? El postor formula su oferta proponiendo precios unitarios, ¿no? Se coloca precio unitario por este metrado, por ejemplo, ¿no? Las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y la cantidad de referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución, ¿no? Prácticamente. Como dice, dada la complejidad, por ejemplo, de la obra, en la unidad de medida en el sistema de precios unitarios, es, por ejemplo, el precio de un metro cuadrado de pared, por ejemplo, ¿no? Un kilómetro de carretera. Y esto pasa, pues, en los casos que pueden darse, que vamos a ver de repente cuando veamos un sistema de precios unitarios, un sistema de suma alzada, ¿no? Entonces, antes de ver la parte final, vamos a ver el reglamento de contrataciones del Estado. Creo que ya cargó. Igual le voy a pasar al WhatsApp para que también les pase a ustedes. Un momentito. Un momentito, está cargando. Ya. Este es el libro que los he compartido en el Zoom y también en el WhatsApp le van a pasar también. Es prácticamente está actualizado a este año 2023. Está todito prácticamente lo que se necesita. Está prácticamente todos los principios también que he visto acá, que rigen en las instituciones. Libertad de concurrencia, flujo de trato,
transparencia, todo está aquí, integridad, equidad, ¿no? Los ámbitos de aplicación, dice, que se encuentra como la relevancia de presentar la ley bajo determinado. ¿No? Está todo aquí. A los excluidos también del ámbito de aplicación. Esta ley no es para tal, para las autoridades, ¿no? Está todo bien de lo que hemos visto aquí, pero aquí está pues en letras, ¿no? Vamos a ver lo que son obras, lo que nos interesa. Vamos a verlo más adelante de repente en otra sesión, pero vamos a verlos en qué parte está del reglamento, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, en el reglamento de contratación del Estado siempre tengan en cuenta esto. Ustedes cuando ya empiecen a ver lo que son obras, como residentes, supervisores, tienen que leer o interpretar el capítulo 6. Capítulo 6 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado a partir del artículo 175. Tengan en cuenta esto. A partir de aquí vamos a analizar y ver todos los eventos que se dan dentro de las obras y cómo este reglamento nos ayuda a interpretarlo y hacer de que esto se haga más llevadero y se pueda hacer de la mejor manera. Entonces, vamos a ver unos artículos, un par, tres artículos nomás para entender un poco qué es lo que necesitamos para empezar una obra. Por ejemplo, requisitos adicionales para suscribir un contrato. Bueno, eso ya se da en el tema de un contratista, que es el que tiene que cumplir. No hay aquí una relación directa del residente, claro que sí lo va a apoyar, pero por ejemplo, eso es lo que te pide. Si tú eres contratista y vas a contratar con el Estado, tienes que tener en cuenta de repente estos documentos. ¿Qué te pide? Tu constancia libre de capacidad libre de contratación que te expide el RNP, ¿no? Entregar pues el cronograma de ejecución de obra, en el cual pues está actualizado a la fecha de inicio ya del año que tú vas a hacer la obra. Entregas también un calendario de materiales, si es que en realidad quieres también un adelanto de materiales, si no, no se presenta, así que no hay problema. Se entrega también un calendario de utilización de equipos, entrega los análisis de costos unitarios de las partidas y detalles de gastos generales que de origen en la oferta en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios, por ejemplo, ¿no? Un desagregado de partidas que dirigen a tu propuesta. Algunos documentos, pues, en los literales que se puedan dar y demás. ¿No? Esto es más que todo un tema de contractual de documentos. Pero lo que más nos importa a nosotros ya, como ya forma parte de la obra, ya de la residencia y supervisión, es este artículo 176, ¿no? Este artículo 176, por eso siempre es bueno en obra. Tanto puede ser digital o puede ser físico, tener tu reglamento de contrataciones actualizado, ¿no? Que de repente pues pasa algún evento o alguna consulta de repente con el residente supervisor, puedes prácticamente tener tu documento y con ese pues hacerte un poco más fácil algún tipo de suceso que pueda pasar, ¿no? Entonces, el inicio del plazo de ejecución de una obra rige desde el día siguiente que se cumplen las siguientes condiciones. Vamos a ver, uno por uno. Número uno, que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor según la corresponda. O sea, el contratista, mientras no sepa quién es su supervisor o inspector, no puede fijar una fecha de inicio de obra, ¿no? Una fecha de inicio, no puede empezar la obra, ¿no? Entonces tengan en cuenta, si tú eres contratista, este documento es importantísimo, que la entidad te haga el documento y diga, ¿sabes qué? Esta empresa o este consultor es el que te va a supervisar la obra. Ese es un documento número uno. Número dos, que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o el lugar donde se va a ejecutar la obra según corresponda. Por eso siempre hay un comité de entrega de terreno, ¿no? En el cual, pues, antes de empezar la obra, se hace una ceremonia, ¿no? O puede ser pública o entre demás los que van a hacer
la entrega de la obra. En la cual pues es una entrega parcial o total del terreno, ¿no? Se firma un acta de entrega de terreno, entonces mientras se haga este evento, mientras se firme el acta, ya tienes otro requisito. Pero si no estás, si no se hace todavía, tú no puedes empezar tu obra todavía, ¿no? Para que inicies el plazo de ejecución, ¿no? Entonces, número tres, que la entidad provea el calendario de entrega de materiales o insumos, que de acuerdo pues a la base se hubiera asumido como obligación. Eso depende también si es que tú vas a pedir adelante materiales o no. Eso está supedido a eso, pero eso tiene que ser la entidad. Un calendario de entrega de materiales que tú tienes que cumplir. Así que ten en cuenta eso. Otro punto importantísimo, porque a veces se empiezan obras es un expediente físico, un expediente virtual, ¿no? Uno les empieza a veces con solo lo que está en la computadora y no lo que te entregan. Ojo con eso porque puede haber problemas. Así que tengan en cuenta que la entidad te haya hecho entrega mediante también un documento que esté firmado por ti con cargo del expediente técnico de la obra completo. En caso que este haya sido modificado con ocasión de una consulta y observación, también tiene que entregarte algún plan o algo que se haya modificado. Este expediente técnico de obra, número uno, tú eres contratista, te lo envían. Número uno, ten en cuenta de que esté firmado, esté visado por la entidad. Si no está visado por la entidad, no lo recibas. No, tiene que ser algo oficial, también ante documento, tiene tantos folios y tiene toda esta documentación, por ejemplo. Folio 1 tiene tanto, folio 2 eso, así que mientras más minucioso se sea en ese aspecto, mucho mejor se podrá hacer un inicio de obra, ¿no? Así que tengamos en cuenta este punto, ¿no? Que es importantísimo. Pero también el expediente técnico también tiene que ser firmado también por el proyectista también, ¿no? Si ha sido un proyectista externo o por la entidad. También tengan en cuenta eso y también que haya sido avisado por la supervisión de ese expediente, si ha sido la entidad o también ha sido. Entonces hay que ser siempre bien minuciosos en el tema de recibir un expediente técnico, ¿no? Así que ha habido muchos problemas a veces que se han pasado expedientes técnicos incompletos, que eso pues ha acarreado pues, adicionales de obra, a veces en contratos que se rompen, y obras que no se terminan, así que este punto también es muy importantísimo. Y el punto también importante para que tú puedas iniciar la obra o tu plazo de ejecución es que la entidad haya otorgado por el contratista el adelanto directo, que es el 10%. Mientras el contratista no reciba su adelanto directo, no podrá iniciar el plazo de ejecución de su obra. Entonces, en el cuaderno de obra siempre se coloca: la entidad me otorgó el dinero, o sea, me hizo el depósito, yo recibí mi adelanto directo el día tal y el día siguiente empieza ya el inicio de obra. Eso más que todo pactos que se hacen con la entidad. Eso depende mucho ya de las entidades. Bueno, ya los siguientes artículos nos hablan un poco ya de más situaciones. Por ejemplo, dice, para iniciar la ejecución de una obra que requiere supervisión, puede designarse un inspector. Porque a veces la supervisión también tiene que ver con un proceso de selección, a veces demora, te pone un inspector de la entidad. Bueno, eso tiene que ver mucho pues, con el tema del manejo de la entidad, pero siempre
Siempre se hace a la par el proceso de selección, ¿no? Entre elegir al contratista y elegir, pues, al ejecutor, ¿no? Y al supervisor. Bueno, este es el reglamento. Vamos a verlo de manera mucho más detallada, en alguna otra sesión. Pero igual, pues, es importantísimo, ¿no? Importantísimo, ¿no? Para entender un poco el tema de inicio de obra, ¿no? Hay otro punto importante también que tengamos en cuenta y que también lo veremos en su momento, pero que tiene que ver mucho con la revisión del expediente técnico de obra. Ahora ya es obligatorio que el contratista revise los expedientes técnicos de obra, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace? Ahorita vamos a ver cómo se hace, ¿no? Para poder un poco ya englobar mucho mejor esta sesión y entender un poco el inicio del plazo contractual y el inicio de la obra, ¿no? Ya luego en otro tema más adelante ya veremos algunos componentes también importantes también de la residencia y supervisión de la obra, ¿no? Bueno, empecemos. Ya, bueno. Ya. Dentro de los primeros 15 días, calendario del inicio de plazo de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual de 120, y dentro de los 30 días, calendario para obras cuyo plazo sea mayor de 120 días, contando después del inicio de obra, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra un informe técnico de revisión de expediente técnico. Antes eso no se hacía. Antes estos nomás solamente se hacían consultas, nada más. Pero para evitar estas consultas que se hacen constantemente, lo mejor es que sea una revisión exhaustiva del expediente técnico donde tú puedas plantear alguna consulta, alguna duda, de todo prácticamente los componentes que se tiene. Así que tengamos en cuenta este punto importante. Ahorita esta parte importante yo le voy a pasar ahorita un modelito de una revisión. Un momento sencillo nada más. Pero es importantísimo si tú eres contratista o supervisor, cuando empiezas tu obra ese documento es obligatorio. Porque si tú no lo presentas, puedes recaer en penalidades. Así que tengamos en cuenta. Esa sería la parte final que vamos a ver de este tema de hoy día. Voy a compartir el informe, igual lo voy a compartir también a ustedes a través del chat y a través también del WhatsApp también, ¿ya? Un momentito. Ahí les pasé. Vamos a abrir el Word un ratito que está cargando. Ya, mientras carga el archivo le decía, ya tiene 120, 120 días calendario, ¿no? Por ejemplo, el contratista, ¿no? O sea, tiene 30 días, ¿no?
en el tema de obras mayores de 120. Entonces el inspector de obra o el supervisor tiene 7 a 10 días calendario para también hacer su informe de revisión de ambiente técnico. Y este informe, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué contiene? Posible adicional que tú veas que puede pasar, algún riesgo del proyecto o otro aspecto que sea materia de consulta. O sea, es un documento importantísimo que el cual no debes perderse ninguna información valiosa, que no se te pase ninguna consulta, porque eso también puede pasar algún problema más adelante en obra. Así que esto es muy importante. Vamos a ver el modelito mientras carga un momentito. Ya. Vamos a compartir. Ya, muy bien. Acá vemos el... Ya, este es un modelo de un informe de revisión de expediente técnico, ¿no? Es un informe sencillo, pero contiene toda la información, ¿no? Esta es una obra pequeña, ¿no? Es una obra compleja, tiene más cosas, así que tenemos en cuenta eso. ¿Qué contiene? Contiene los antecedentes, el área del proyecto, las metas del proyecto, las generalidades, ubicación, valor referencial, quién lo ejecuta, fecha de contrato, cuándo empezó la obra, inicio de la obra, cuándo vence el plazo, en qué avance tiene la obra, toda la información necesaria para poder ir revisando este expediente, ¿no? La metodología del trabajo. ¿Qué trabajos vas a hacer tú? Así que un poco nos ahondamos un poco a tu labor y a tu responsabilidad como contratista. Muy aparte de que te hayan entregado un expediente técnico, tienes que tener en cuenta que tú también tienes un equipo técnico. Tú tienes un topógrafo, un especialista en suelos también, que verifique las calicatas también, de repente. O sea, verificar de que lo que está en el expediente técnico sea real y compararlo con estudios que haces tú, tanto de suelos, topografía y demás. Más importante, la topografía y suelos es un punto importantísimo, ¿no? Documentos revisados, el personal participante que elaboró este expediente técnico, está el supervisor, está el asistente, el residente, ya. Trabajos de campo. La topografía es un punto importantísimo en toda revisión de expediente técnico. Ten en cuenta eso, la topografía. En este caso hubieron problemas acá con una topografía en esta obra, ¿no? Se revisó la medida del terreno. Muy bien, estaban de acuerdo. Algunas coordenadas, pero hoy empezaron algunas discordancias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hizo el replanteo en campo de la topografía, se verificó pues que las medidas indicadas en la memoria descriptiva, con lo cual se constató un desfase en la ubicación del cerco perimétrico. ¿Qué quiere decir? Que en el plano, el cerco perimétrico, por ejemplo, aquí está el dibujo, ¿no? El cerco perimétrico es este rojito, ¿no? Pero lo que en realidad es el azul. Entonces el expediente técnico trazó su cerco dentro del área y dejó un punto abierto, ¿no? Entonces la topografía se dio cuenta de eso. Entonces se genera así un posible incremento en el metrado. Entonces ya vas viendo alguna deficiencia en el expediente técnico, ¿no? Con la topografía, que es un punto importantísimo. Impresión de campo, ¿no? En el tema de NOSA, de repente hay un poste, algo, ¿no? ¿Ya? Los planos se revisaron y se revisaron opciones técnicas, están ok, presupuesto está muy bien, obras ejecutadas, no hay. Canteras, en el caso dice que en este caso hay canteras, por ejemplo, se especifican dos canteras, dice, las cuales podrán ser utilizadas en el proceso del proyecto. Entonces también el contratista, ¿tú
como contratista también puedes evaluar otras canteras, por ejemplo, pero siempre y cuando los agregados cumplan con lo que te especifica el estudio de suelos del expediente. Si cumple con las medidas, si cumple con lo que te pide el técnico, si cumple con lo que con los estándares que te pide, pues, tus estudios básicos, normal, se hace. Entonces, se hacen los estudios en tu laboratorio que haga el contratista y puede llegar también a hacerse así, así que no hay problema. Un problema también que hubo fue con las cotas del terreno. ¿Qué quiere decir? Que se hizo un replanteo con la topografía y que prácticamente pudo evidenciarse que existe un desfase, ¿no? En cuanto a las cotas. En el terreno te manda una cota, pero cuando vas a campo te manda otra cota y eso te hace un desfase de más o menos de unos 50, 60 centímetros. Pero aquí lo importante es siempre advertir. Vas a advertir en este informe que hay diferencias, por ejemplo. Pero en campo esto se puede arreglar. Así que tengamos en cuenta también, no solamente es hacer consultas, sino también dar soluciones, ¿no? Algún deductivo, algún adicional. Aquí te dice, identificación y cuantificación de posibles prestaciones adicionales y deductivos de obra. Aquí tú adviertes que puede ser, ¿no? En el número uno, con el cerco perimétrico, dice. Puede ser un adicional y deductivo. También en el tema de las cotas, dice, porque no se evidencia que las cimentaciones del terreno querían expuestas al terreno natural. Entonces también ese es un posible adicional o deductivo. Pero es posible, pero así es una lista de estos dos, pero puede ser una lista mucho más larga, ¿no? Depende del expediente técnico, depende de lo que se ha encontrado, ¿no? En este caso se encontró solamente eso. La vigencia del expediente técnico. Se revisaron los cronogramas, adelanto directo, todo ok, ¿no? Y en las conclusiones pones todo lo que has encontrado. Aquí está el cerco perimétrico. Dice, se han verificado medidas indicadas en la memoria descriptiva de arquitectura, con lo cual se constató un desfase en el cerco. ¿Ya? En cuanto a los pabellones, no hay ningún obstáculo. Al estudio de suelo, dice, de acuerdo a las excavaciones iniciales, se ha comprobado que los estratos existentes corresponden a lo indicado. O sea, no hay problema con el estudio de suelos. En lo que es el replanteo, sí hay en las cotas que le decía que no corresponden con las encontradas en terreno. Entonces se evidencia pues, que las cimentaciones quedarían expuestas. Entonces se puede advertir alguna solución a este problema. Más que todo, este es un informe somero, resumido, pero y tiene el contenido importante. Depende de la complejidad del proyecto. En este caso fue un proyecto más pequeño, en otro caso más complejo, o sea, es mucho, pues una lista mucho más larga, ¿no? Las recomendaciones que se hacen, dice, al encontrar alguna observación entre el terreno y lo indicado en los planos del proyecto, que la obra se inició de acuerdo pues, a la programación presentada. Entonces, pero se advierte las conclusiones que ha dado, ¿no? Y otro punto importante que siempre les digo cuando hago un informe son los riesgos, la evaluación de riesgos, factores de riesgo que puede afectar la variable plazo. Por ejemplo, ¿qué puede afectar el plazo? ¿Qué riesgo puede afectar el plazo? Las lluvias, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño, alguna situación, ¿no? Entonces tú colocas aquí que se ha reportado la posible presencia de un 50% de un fenómeno de gran magnitud. Estando dentro del plan de contingencia y manejo ambiental, para esta obra contratista la supervisión, ¿no? El riesgo social, que tiene que ver también con un plazo, es mínimo. Entonces, ¿qué? Porque el contratista pues, se ha contratado mano de obra de la zona, o sea, también tema social también es importante. Así que tengamos en cuenta, siempre se colocan los riesgos para que evitar algún problema más adelante. Para decir, no, tú nunca me dijiste nada, dice la entidad, no, yo te lo advertí, está en ese documento. Y en todo documento. Y en todo proceso, en toda obra, el papelito manda. No es que yo te dije, pero realmente no, el papelito manda todo en papel para que quede constancia de que yo puse eso. Yo lo advertí, yo lo dije, está acá. En lo que es costo, tiene que ver mucho con el alza de los materiales, para eso están los reajustes también, ¿no? Que se dan cada mes. ¿No? Los reajustes suben los precios, mano de obra, por causa del fenómeno del niño, ¿no? ¿Quién sabe, no? Otro factor de riesgo, son tres factores de riesgo, que son plazo, costo y calidad, ¿no? Entonces, un factor de riesgo también que puede afectar la calidad de la obra, están con los agregados.
mala composición de estos y agua. Y para eso está la supervisión, ¿no? Para ver que los agregados sean de buena calidad y sean lo que especifica el estudio de suelos. Es un punto importante, ¿no? Materiales de dudosa procedencia, cuando no haces caso a los diseños de mezcla. Entonces, en este caso, es importantísimo. Entonces, se coloca pues que se está verificando y rectificando de que esto se haga en base pues a visitas a canteras, pruebas de campo, laboratorios y presenciando pues en el desarrollo de esta obra el cumplimiento de lo que te piden. Así que tengan en cuenta, es una fase de responsabilidad importante. Ya, colocan anexos, actas, plan, panel fotográfico. Este panel fotográfico, aquí está la verificación del topógrafo, para que tú también digas la entidad, ¿sabes qué? Pero con fotos, pues tienes que ir con fotos, colocar tu topógrafo que estaba ahí haciendo el replanteo, a tu especie de suelos que está haciendo los estudios de suelos, ¿no? Acá están, ¿no? Metrado en cerco perimetral del proyecto y demás, más fotos también puedes poner, ¿no? Así que tengan en cuenta este punto, ¿no? De ahí vienen más puntos importantes, ¿no? Pero este es el punto inicial que deben saber antes de iniciar la obra, es la revisión y también los requisitos que te piden para empezar el inicio de la obra. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de lo que estamos viendo hasta ahora? Lo pueden hacer. Hola, sí, yo tengo una consulta, arquitecto. Dígame, dígame. Ahí en la exposición vi que puso para los mayores metrados hay un límite de 15%, igual que para los adicionales. Así es. Sea, que suman un 30% que podría haber en adicionales de obra y otro 30, 15%, en total en 15 más 15 de mayores metrados. ¿Se podría dar el caso? ¿O qué pasaría si en un caso de mayores metrados pasa el 15%? No, no, el mayor metrado o adicional, bueno, son como casi sinónimos, pero no pueden ir de la mano, o sea, si es 15 o 15, o sea, no pueden sumar de los dos. Si sobrepasa el 15%, esto ya requiere una intervención de la Contraloría. Eso es lo que sucedería, ¿no? Ah, okay. Sí. Sí, eso tengan en cuenta siempre porque los porcentajes como máximo 15%. La Por notaría eso, tiene ya un reglamento diferente en el tema del ya cuando. disculpe, por eso mismo le consulto, yo actualmente estoy con cargo de asistente residente en una obra de precios unitarios y tal parece que los adicionales de obra van a superar el 15%. Sin contar lo que son los mayores metrados, o sea, la incidencia va a pasar el 15%. Claro. Pero en este caso, bueno, ya es por, como se dice, causas que no, imputables, como dicen, causas que no son responsabilidad de ustedes, ¿no? Del contratista en este caso. Entonces, mientras esté bien sustentado, la entidad pues tendrá que pedir intervención, porque no intervención de la obra no, sino es Contraloría la que entra aquí. Pero ellos prácticamente revisan también la documentación, revisan el sustento que se hace en la obra y si está todo ok en sustentado, no creo que haya problema, porque ellos también tienen unos filtros y lo hacen. Pero sí, el 15% es el límite. Si supera esto, sí, ya la entidad tendrá que proceder con la Contraloría, ¿no? En el tema de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Pero eso sí, ¿no? O sea, que el 15 es el máximo que te aprueba la entidad. Más allá de eso ya interviene ya
de control interno, como le llaman, ¿no? Que cada entidad también lo tiene, ¿no? Muchas gracias. No hay problema. El reglamento también lo puedes buscar ahí. En el reglamento que te he pasado también puedes buscar ahí en el tema de lo que son adicionales. Deja buscar acá. Para darte más, nada más, vamos a ver reciente de obra. Vamos a ir viendo. Aquí están las pretensiones adicionales de obras menores o iguales al 15%. Bueno, estos son menores o iguales al 15%. Y a las que son mayores al 15%, aquí lo dice, ¿no? En el artículo 206 del reglamento dice que el monto original, luego de ser aprobadas por la entidad, requieren previamente para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República. O sea, todo te aprueba la entidad, pero requiere también una autorización de la Contraloría de la República, ¿no? La determinación del preferido porcentaje incluye los montos acumulados y tal, ¿no? La Contraloría General de la República tiene 15 días para emitir su pronunciamiento. Y demás, todo lo que buscas ahí también en ese artículo 106 también está en el tema de adicionales mayores al 15%.